Bienvenidos a Migración, Ciencia y Misterio, una aventura a distancia para el conocimiento. Mi nombre es Jicotencal Vega y seré su conductor de este programa el día de hoy desde el delta del río Copper en Alaska. El pasado 22 de marzo estuvimos en el estado de Sinaloa, en Bahía Santa María, haciendo un programa similar. Este sitio en Sinaloa es uno de los sitios de invernación. Estamos aquí en el delta del río Copper, Alaska, como ya lo dije con anterioridad, que es uno de los últimos sitios de parada de estas aves playeras durante su migración del sur hacia el norte. En este sitio, estas aves playeras tienen la última oportunidad para descansar y alimentarse antes de llegar a sus sitios de reproducción, que están un poco más al norte, otros 500 kilómetros aproximadamente. Pero antes de seguir con este programa, quisiera presentarles a quienes estarán acompañándonos con nosotros, y es un gran placer para mí el poder presentarles a la gobernadora Sarah Palin, a mi buen amigo el señor Dan Logan del guardaparques del Servicio Forestal de los Estados Unidos aquí en Córdoba, y mi colega Eduardo Palacios de Pronatura Noroeste, y algunos niños que nos acompañan también para este programa. Bueno, gobernadora, quisiera ver si nos pudiese decir algunas palabras para este programa. Well, hola. Hi, hello. It's a pleasure to welcome you, all of you, our southern neighbors, to this most beautiful broadcast in most beautiful Alaska. Es un placer para mí el estar, recibir a nuestros vecinos del sur en este programa de televisión en este hermoso estado que es Alaska. Now, as far away as we may seem to be from each other, you know, these migrating shorebirds make the journey twice each year. Tan lejos que nosotros nos encontramos y que pudiese ser que estamos aquí, estos aves playeras migratorias hacen este viaje dos veces al año. It's important for all of us to recognize the importance of our natural habitats used by these migrating shorebirds and share in conserving them. Es importante que todos nosotros reconozcamos la importancia de estos hábitats naturales y cómo estas aves playeras migratorias los usan, y estamos todos compartiendo esta necesidad de conservarlos. So we're really looking forward to sending back later this summer and fall a whole new batch of freshly hatched shorebirds. Entonces estamos esperando que enviarles a ustedes otra vez de regreso más adelante en el verano y en el otoño una nueva camada de pollos y de aves playeras para que también ustedes puedan disfrutarlos en el sur. And Koyana, thank you so much and enjoy this program. Muchas gracias y disfruten de este programa. Gobernadora de Alaska, Sarah Palin, muchísimas gracias por estas palabras, y también nos hacen ver pues la necesidad de conservar, aún y cuando estamos aquí en Alaska y nosotros vivimos en el sur, tenemos esta necesidad de conservar estos hábitats y estas aves playeras. Gracias por su participación. Ahora quisiera darle el micrófono a mi buen amigo Dan Logan, quien es ha estado estudiando las aves playeras aquí en el delta del río Copper por muchos años, y también nos ha estado acompañando en Bahía Santa María, en Sinaloa, en algunas acciones, desde luego que en un clima más cálido. Dan. Gracias, Hico. Bienvenidos al delta del río Copper, cerca de Córdoba, Alaska. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en este programa de televisión. Alaska es muy diferente que México, como ustedes pueden ver. Generalmente hace frío y nublado aquí, a diferencia de Bahía de Santa María, donde el clima es más caliente y soleado. Pero es interesante cómo estas aves pueden encontrar el hábitat más para alimentarse. En esta época del año yo disfruto cada año al ver a estas aves playeras, el que regresen a este sitio, y un privilegio para mí el estar aquí y ser parte de esto. Gracias, Dan, por estas palabras. Desde luego que Sinaloa está más caliente que aquí en Alaska. Bueno, como hemos estado siguiendo este proyecto desde Panamá hasta el delta del río Copper, pasando por diferentes sitios, estas aves, como ya lo dijeron tanto la gobernadora como viajan más de 10,000 kilómetros en sus movimientos migratorios. Y quiero mostrarles un mapa donde podemos ver la Bahía de Panamá, es la parte más al sur de los sitios de invernación. Estas aves vuelan, algunas de ellas, hasta Bahía Santa María en Sinaloa, de donde somos nosotros. Después pasan al delta del río Colorado. Más adelante vuelan hasta lo que es la Bahía de San Francisco. Posteriormente pasan a lo que es el delta del río Fraser en Canadá. Luego siguen a Sistiquín, ya estando aquí en Alaska.
Y este sitio también es uno de los sitios conocidos como sitios de descanso y de alimentación, que es el delta del río Copper, aquí en Córdoba, Alaska, para posteriormente irse a los sitios de reproducción en la parte más norte de Alaska, porque pues ahí hay una disponibilidad de alimentos y una abundancia de sitios para su reproducción. Ahora, hemos estado hablando mucho sobre lo que son las aves playeras y yo quisiera preguntarle a mi buen amigo Eduardo Palacio, ¿qué son las aves playeras, Eduardo? Con todo gusto, Chico. Las aves playeras tienen adaptaciones especiales y características que las hacen hacer únicas, pero tenemos el día de hoy 4 estudiantes mexicanos que nos van a ayudar a contestar estas preguntas y quisiera empezar por el estudiante número 1 que nos dijera cuáles son las adaptaciones de las aves playeras. Las aves playeras dependen del agua y viven cerca de las costas y en los humedales. ¿Alguien más? Las aves playeras tienen piernas largas y dedos que le permiten caminar cerca de costas y humedales. Muy bien. Tienen alas puntiagudas que las hacen más aerodinámicas. Muy bien. ¿Qué me puedes decir? Vamos a las aves playeras. Muy bien. Pues como podrás ver, Chico, estas son las características, adaptaciones que tienen las aves playeras y es lo que define un ave playera. Muy bien, muy bien. Por ahí también sé que tienen algo, adaptaciones de picos, ¿no? ¿Sí? Para alimentarse. Las aves playeras tienen picos adaptados para alimentarse de insectos dentro del lodo de la superficie. Muy bien, muy bien. Era una muy importante. Sí, y creo que hay otra característica muy importante, ¿no? Las aves playeras son migratorias y viajan grandes distancias, algunas de ellas miles de kilómetros. Muy bien. Bueno, pues como pueden ver ustedes, las aves playeras tienen algunas adaptaciones, como bien lo dijeron estos niños y el doctor Eduardo Palacios. Pero ahora a mí me gustaría tratar de comparar estos dos sitios. Estamos hablando de un sitio de invernación, que es el caso de Bahía Santa María, y un sitio aunque no es propiamente de invernación, pero es un sitio que tiene similitudes y diferencias en comparando Bahía Santa María con este sitio que es el delta del río aquí en Alaska. Eduardo, ¿qué nos puedes decir de estas similitudes y diferencias? Claro que sí, Chico. Definitivamente lo primero que se salta, que es muy evidente, es el clima. Aquí es mucho más frío que en Bahía Santa María. Mas, sin embargo, tienen en común los dos sitios de que tienen estas planicies lodosas extensas donde acuden cada año durante su migración las aves playeras a alimentarse. También las actividades pesqueras son algo en común, aunque aquí la pesquería del salmón es lo más importante, mientras que en Sinaloa, en la Bahía Santa María, lo sería la pesquería del camarón, de la cual dependen muchas familias. Esto es, en México hay mucha más actividad humana en torno a los humedales, mas sin embargo las actividades pesqueras también suceden en los dos sitios. Las mareas son más amplias aquí en el delta del río Copper, hasta de 7 metros, mientras que en Bahía Santa María son de solo 2 metros de amplitud. Mas sin embargo, de todas formas, la influencia en las planicies lodosas es muy clara y es de lo que se aprovechan las aves playeras. También la vegetación alrededor de los humedales es diferente. En Bahía Santa María tenemos manglares y pastos marinos, mientras que aquí en el delta río Copper los pinos son los que rodean a los humedales. Bueno, ¿por qué no vemos algunas de las similitudes tratando de utilizar los videos que estos niños de Bahía Santa María hicieron el pasado 22 de marzo? ¿Qué te parece si vemos primeramente el video sobre los animales? Can you put the video of the animals, please? Sí, Juan Francisco, nos encontramos en el embarcadero de la Reforma. Con los niños nos dirán sobre los animales. Él nos dirá sobre los animales acuáticos. Sí, aquí podemos encontrar animales acuáticos como caballitos de mar, estrellas de mar, peces, cangrejos, jaibas, mantarrayas, delfines, tiburones, entre otros. Gracias. Ahora iremos con la niña. Ella nos contará sobre los animales terrestres. En este humedal podemos encontrar diferentes animales como armadillos, culebras, mapaches y algunos pescadores han visto durante la noche algunos animales que buscan frutos y raíces para alimentarse. Gracias. Ahora iremos con la niña. Ella nos contará sobre las aves.
En este humedal podemos encontrar aves marinas que se alimentan de peces. Pueden ser las gaviotas, las garzas, las tijeretas, golondrinas, entre otras. También podemos encontrar aves playeras que se alimentan de camarones, lombrices y animales que viven bajo el lodo. Las aves pueden ser los chorlitos, el ostrero, las monjitas, las aucetas, entre otras. Gracias, soy Jesús Iván y este fue mi reporte. Bien, pues sí, yo creo que sí hay algunas diferencias entre los animales de Bahía Santa María y los animales de aquí de Córdoba, Alaska. Eduardo, ¿qué nos puedes hablar de estos animales que hay aquí en esta zona? Definitivamente los animales acuáticos que vemos aquí son diferentes de la Bahía Santa María y vamos a preguntarle de nuevo a nuestros estudiantes mexicanos qué es lo que han visto aquí en Córdoba. Nutrias, orcas y lobos marinos. ¿Qué invertebrados hemos encontrado aquí? Gusanos marinos. Y otros. Y otros más. Bueno, aquí luego vamos a mostrarles más. ¿Y qué mamíferos terrestres tenemos? Alces, osos, águilas y lobos. Muy bien, esos son los... Vaya, no. pues sí, es sobre todo los mamíferos, ¿no? Que son más grandes aquí en Córdoba que los que podemos encontrar allá en Sinaloa. Bueno, ahora también hay otras diferencias en cuanto a la vegetación, creo, ¿no? ¿Por qué no vemos de nuevo lo que los niños de Santa María nos mostraron el pasado 22 de marzo en relación a las plantas? Vamos a dar un video sobre las plantas. Ahora. Bueno, nos encontramos aquí en el sur de la Bahía Santa María haciendo una exploración sobre los manglares. Y aquí mi compañera Teresita y yo vamos a darle una explicación sobre estos manglares que nos estamos encontrando. Pues sí, como ven, el camino está un poco difícil, el suelo es muy fangoso, pero pueden observar muchos mangles. Como ven, son muy grandes, pues esta especie de mangles son los más grandes, que es el mangle negro. Como pueden observar, sus raíces están muy enterradas, a diferencia del mangle rojo. Estos mangles crecen en zonas nada más de superficies planas y no están expuestos a olas ni a corrientes de agua. Sin embargo, se tienen que adaptar a los suelos anóxicos. ¿Qué es anóxicos? Bueno, que no tienen nada de oxígeno, por lo que lanzan desde el suelo hasta el aire unas pequeñas raíces en forma de palillos llamados neumatóforos, que están cubiertos de lenticelas. Oye, Teresita, ¿y para qué sirven los manglares? Mira, los manglares son muy importantes ya que tienen el poder de contener los efectos de tormenta y son el hábitat de una gran diversidad de vida silvestre. ¿Y qué otros manglares conoces? Mira, pues existen cuatro tipos de mangle: el mangle rojo, el mangle negro, como el que está observando, el mangle blanco y el mangle botoncillo. Oye, Teresita, y recuerda que todas las plantas, incluyendo los manglares, son muy importantes porque ayudan a limpiar el agua y a filtrar los desechos de nuestras casas antes de que lleguen a cuerpos como lagos y océanos. Pues sí, son muy importantes, por eso debemos de tomar conciencia de no acabar con los humedales. Al contrario, hay que no tirar desechos ni nada por el estilo y poderlos conservar. Oye, Teresita, ¿y de qué son esas plantitas tan pequeñas? Mira, como en las zonas de mangles no existe gran variedad de plantas, estas pequeñas plantas son mismos manglares que germinaron ya en estos momentos. Muy bien, pues sí hay bastantes diferencias entre el tipo de vegetación de manglar allá y aquí los pinos. ¿Has encontrado tú de casualidad algún mangle por aquí, Eduardo? No, de ninguna manera, Jico. Aquí lo que predomina son alrededor de los humedales y es lo que supongo yo que junto con los pastos que hay alrededor de los humedales son los que proporcionan la materia orgánica, que es lo que sirve a su vez para estas planicies lodosas donde se alimentan los invertebrados, los cuales a su vez sirven de alimento a las aves playeras. Pues sí, vaya que tanto los manglares como los pinos proveen de la materia orgánica para que estos animales puedan también
estar en abundancia para estas aves playeras. Y como ya lo habíamos dicho, pues, con anterioridad, estas aves playeras se mueven desde Panamá hasta aquí Alaska y de Alaska a Panamá en recorridos anuales que hacen dos veces en estas travesías migratorias. Y de todos modos, ahora yo quisiera hacer otra comparación o similitud que pudiese haber entre el suelo de Santa María y esto, y por lo tanto vamos a pasar un video sobre el suelo, ¿sí? Para ver qué. Hola, soy Alicia Lilian, conduciendo desde el norte de la Bahía Santa María, para explicarles qué tanta importancia tiene el suelo para las aves playeras. Para eso está nuestra compañera Yancy Carmina, que nos viene a explicar qué tan importante es el suelo para las aves playeras. El suelo para las aves playeras es muy importante, ya que gracias a él encuentran las aves playeras su comida, como caracolitos, almejitas, gusanitos, etcétera. También ellas picotean los suelos para ellas encontrar su comida. Otra cosa que les quiero decir es que al suelo lo compone la materia orgánica de descomposición, ya que ella tiene muy poco oxígeno. También las otras cosas que componen a los suelos de los humedales es la arena, limo y arcilla. ¿Por qué el suelo es de ese color y por qué huele así? El suelo es de ese color porque gracias a la materia orgánica tiene un color muy estable, que es el color negro. Bueno, pues muchas gracias. Como ustedes verán, este lodo es un poco pantanoso y las personas se pueden hundir fácilmente. Las aves no se pueden hundir porque ya están acostumbradas a caminar por este suelo. Bueno, pues muchas gracias. Este es mi reporte. Bueno, Eduardo, ya vimos allá el tipo de suelo que tenemos en Bahía Santa María, y Eduardo se ha movido con los niños aquí alguna mesa, pero yo quisiera preguntarte, Eduardo, ¿de qué color estás viendo tú el suelo aquí en el delta del río Copper? Es también de color negro, Jico, y eso se debe precisamente a la gran cantidad de materia orgánica que tienen los sedimentos aquí del delta del río Copper. Y junto con los niños hemos estado buscando en el lodo lo que comen, el posible alimento de las aves playeras. Y lo principal que han encontrado son estas almejitas macoma, que le llaman. Pero también han encontrado gusanos marinos, anfípodos, que son como unos camaroncitos del cual se alimentan las aves. Y muchos otros invertebrados más. En todos los sitios de apostadero o paradero migratorio que son tan importantes para las aves playeras, existe una gran cantidad de alimento, y por eso son tan importantes. Conforman una especie de cadena en la cual cada eslabón es un sitio de paradero migratorio, por lo cual necesitamos cuidarlo y conservarlo para que se siga cumpliendo la migración de estas aves playeras. Desde luego que sí es importante el conservar todos estos sitios que hayamos mencionado, desde Panamá, Bahía Santa María, el delta del río Colorado, de San Francisco, todos estos países que aun y cuando nos dividen culturalmente, pues las aves no conocen estas fronteras. Pues muchas gracias, Eduardo, por esto. Yo creo que empezamos ya a recibir algunas preguntas de los niños de las escuelas, y quisiera pues ver si pudiéramos contestar estas preguntas. Tenemos una pregunta de la escuela de Texas, de Barbara Bush Elementary School. Preguntan que si cuántas aves no llegan a sus sitios de reproducción, y la respuesta es de que efectivamente muchos juveniles se quedan en las áreas de invernación, se quedan sobre el verano, y otras mueren en el camino. Cerca de la mitad de las aves playeras mueren durante la migración. Entonces esto tiene un costo tremendo para las aves, mas sin embargo los que llegan son los más saludables, que se conserva la especie saludable también. Sí, mira, aquí tenemos otra pregunta de Steven de Gelanel, aquí de Alaska, y dice que como las aves playeras comen mucho y agarran mucho peso, dice que si esto los hace más difícil para que ellos vuelen. No, definitivamente están adaptadas para cargar toda esa grasa que acumulan durante sus paradas migratorias, y esa grasa es precisamente el combustible para seguir su migración y estar listos para,
para criar y reproducirse, para criar pollos y reproducirse en el norte de Alaska, en el North Slope. Sí, mira, aquí hay otra pregunta de John, de California, de Middle School, de California, en Pensilvania. California, Pensilvania. Dice que si las hembras dejan primero a los machos después de que tienen a sus pollos. Sí, hay algunas especies efectivamente que dejan. La hembra, ya que pone los huevos, deja al macho que cuide a los huevos y los pollos. Eso es en algunas especies de chorlos, no en el playerito occidental que llega aquí a la bahía del delta, al delta del río Copper. Uh-huh. Mira, aquí tenemos una pregunta también de Barbara Bush Elementary School de Texas, y dice que durante este viaje, ¿cuántos pájaros no han llegado a este lugar? Bueno, esa es la pregunta que ya contestamos. Sí, básicamente muchos mueren, hay muchos depredadores durante la ruta migratoria, y además hay modificaciones en el hábitat que hacen que muchas de estas aves no puedan llegar a la siguiente parada migratoria. Eso es algo muy importante que hay que tomar en consideración, ¿no? La destrucción de, sobre todo, de los humedales costeros que se ha estado dando durante los últimos años. Vamos a tener otra pregunta de José, también de Barbara Bush Elementary School en Texas, que cómo hacen estas aves para durante su, si estas áreas, si las áreas diferentes afectan la migración y las personas que viven en los lugares cercanos a estos pueblos y comunidades, cómo los podrían incidir cuando ellos están descansando. Cuando hay mucha perturbación, las aves durante su migración se cansan y necesitan descansar. Entonces es muy importante también los sitios donde duermen y descansan estas aves. Entonces el disturbio de las actividades de los humanos y de las actividades humanas no es buena para las aves playeras. Uh-huh. Además, cuando se están alimentando, también es muy importante dejarlos que se alimenten para que puedan recargar sus energías y continúen su viaje migratorio. Sí. Mira, aquí hay una muy buena pregunta de Samuel, de Satori Elementary School, de Galveston, en Island, Texas. Dice, ¿cuál es la población estimada de aves playeras en el área? Se ha estimado que aquí en el delta del río Copper llegan a cerca de 6 millones y medio de playeritos occidentales, y se juntan aquí antes de irse precisamente a sus lugares de reproducción un poco más al norte en Alaska. Sí, también Samuel nos está preguntando que cuántos huevos pueden poner las aves playeras. En estas especies, 3 o 4 huevos son lo que ponen. Sí. Bueno, vamos a ver otra de Virginia, de Dumfries, de Joanna. ¿Cuáles son algunos de los predadores que las aves playeras y cómo se protegen ellos de estos predadores? Muy buena pregunta. Aquí en el delta del río Copper hay unos 4 especies de aves rapaces que son halcones, águilas, aparte de los lobos que pueden depredar a las aves playeras. La forma que tienen para defenderse ellas es de juntarse en bandadas muy grandes, de tal forma que la probabilidad de que una de ellas sea depredada disminuye. Y aparte vuelan para tratar de escapar, o sea, corren y escapan algunas veces del depredador. Sí. Y bueno, aquí esta es una pregunta también de Alex, de Brooklyn, Nueva York, que ¿cuántos pollos pueden tener las aves playeras? Aunque ponen 3 o 4 huevos, en general llegan a tener un solo pollo al final de todo. Algunos fracasan y mueren, y entonces es más o menos uno por pareja. Y tenemos, bueno, otra pregunta de Brooklyn, de Nueva York, que ¿cuál es el tiempo de vida que pudiese vivir un ave playera? Creo que el récord de que ha vivido varía con la especie, pero de este playerito occidental, que es el principal ave que llega aquí, hasta 7 años. Sí, ¿no? Es el récord. Vamos a tomar unas últimas preguntas, una última. Si tienen de Arkansas, de Mount Eccles Elementary School, ¿qué tan buen olfato tienen las aves playeras? No tienen muy buen olfato, más bien lo que tienen es tacto, gusto. Por eso es que se la pasan probando en el lodo, y es lo que más bien el sabor y sensaciones químicas es lo que predomina.
Pues gracias, Eduardo, por esas respuestas tan atinadas que nos has dado de toda esta participación de los niños. También queremos darle las gracias a los niños que participaron. Desgraciadamente, pues el tiempo se nos está terminando. Lo que sí quiero enfatizar es de que los científicos han hecho su parte, han hecho mucho trabajo de investigación sobre aves playeras. En Alaska, en Canadá, en Panamá, en Sinaloa, donde estén. Entonces, pues gracias por el interés que ustedes han demostrado por este programa y esperemos que les haya gustado y nos vemos. Muchas gracias de nuevo. Adiós.